días. Hoy estamos teniendo una aventura de pesca diferente. Nos hemos venido a las alturas y nos están acá recibiendo la familia Mamá Nileque. Miren sus alpaquitas bonitas. ¿Cuántos perritos tiene? Vigilante. A Chocolate. Este es Sagasti. Sagasti. Este perro se llama Como Tú. Ahí está su pelota, amigos, porque ellos también juegan su fulbito. Esta es la primera parada. Estamos acá viniendo a dejar algo de víveres para la familia. También nos han recibido muy bien. Nos han dado un buen desayuno para continuar la ruta. Vamos a ir a pescar. Caldo de lomos de cordero. Recién hoy día han sacrificado el cordero. Ahí está, más fresco, imposible. Ah, uno de estos ha sido el sacrificado. Amigos, vamos a ir a pescar truchas a un lago de propiedad privada. Tenemos una misión muy importante: sacar la mayor cantidad de truchas. La pregunta es: ¿quién será el campeón? Vamos, amigos, la ruta todavía continúa. Yo que no quería venir. Mucha qué lindo esto, si es vida estar acá. Una maravilla. Mira qué casa que nos recibe, mira qué hermosa. Este es el famoso cobertizo para los seres vivientes, para los humanos. Si no, no la pasamos. A veces son las viviendas climatizadas que están dando a zonas de extremo frío. El pasto, la tierra que nos recibe acá, no hay contaminación en absoluto. Sí. Hermoso. Qué bonito. Gracias, compadrito, por recibirnos en su propiedad. De verdad que es hermoso. Ha querido llover un rato, ¿ah? Sí. Un poquito, unas gotitas. Sí. Vamos a sacar las cosas, amigos, para allá empezar la ruta hacia la laguna. La laguna está acá, detrás de este cerro. Ven ustedes esas cascadas de agua. Eso proviene de la laguna. Ahora toca subir, amigos. Cargando las cosas. Balón de gas. Cocina, víveres. Vamos a cocinar con agua del lago, ahí está. La señora, la mamá de Néstor nos va a ayudar. El que saque la trucha más grande, amigos, se va a llevar esta cucharilla Aglia número 4. Dorada. Este tipo de cucharillas, amigos, es un color casi todo terreno. Ya sea que lo vayan a utilizar en un río correntoso o en lagunas o en lagos así como estos, siempre va a dar picada. Así es que esta cucharilla va a estar al que saque la trucha más grande. Uno de 5, de 5 kilos. Tienen que marcar, ya está lanzando ya. Ahí está Néstor ayudándole a su papito suegro. Se llevará la cucharilla. Estamos más abrigados porque está queriendo llover, amigos, por favor, cielito, por favor. ¿Listos? Ya, vamos. ¿Listos los soldados? Vamos. Vamos a la guerra. Por el premio. Sí. ¿A ti?
Se le acaba de escapar. Muy bien. Creo que esta parte está muy bajita, por eso rápido se está enredando con las ramitas. Allá donde están ellos está más hondito. No podían excavar para el frente, excavar. Capaz ahí está más hondo, hay que ir para ahí. Acá hay mucha rama, el toque se ha enredado, ¿no? Sí. Y vamos al frente, ¿no? Sí. Sí, esta parte está muy bajita. Al frente harto, están pescados. Y ahí, amigos, la primera. Y unos 700 gramos más o menos. Oh, frailán. Estás como mariposita, línea de mano. Miércoles. Vamos a ver tu hermana mía, su mariposita, parece número 2. Así nomás, sin plomito, sin nada. Sí, no, así no. Ahí está. Vamos a ver su técnica mortal. No hace mucha bulla porque la trucha escucha de todo. Decía mi amigo, pura mano nomás. Así le ha picado. Va ganando Froilán, ¿eh? 1-0. Y así le picará otra, amigos. Picada. ¿Era picada? Miren como el agua, amigos, llega a extenderse y luego más allá cae por las cascaditas que ustedes han visto hace rato antes de subir. Por ahí cae en forma de cascadita. Eso ya se convierte en un riachuelo para después alimentar alguna laguna. ¡4700, amigos! Metros sobre el nivel del mar. Se le acaba de soltar uno, pero hace rato él ha sacado otra. Está ganándonos 2-0. Allá está, ahorita vamos a ver. Se escapó, pero no hay que ser bulla, se ha escapado. Estaba probando con Mino, pero no quiere. Vamos a probar la cucharilla. Amigos, para Discovery Channel, la trucha ha picado, se ha trabado,
y después se venía nomás sin hacer pelea. Yo dije, ya, pues traeré nomás el bulto. Y acasito me doy cuenta que estaba la trocha y se fue. Se fue, se fue. Pero mira, me ha picado con la misma cucharilla. ¿Con la verde? Con la verde rasta, que le ha picado él hace rato su segunda y su tercera trucha. Se ha hecho un nudito en su línea. La desventaja de pescar con línea de mano. Pero igual también cuando pescamos con el caña y carrete a veces se hace sus nuditos. Habla. Hay que avanzar, creo, ¿no? Ya se aburrió la trucha de acá. ¡Ahí está! Con una cucharilla azul. Bueno, estoy cansado. Pierde extensión. Llevamos tres amigos, ¿ah? ¿Eh? El primo ha sacado las dos más grandes. Vamos a ver si le pica. Acá Néstor acaba de sacar su primera trucha. ¿Con qué cucharilla te ha picado? ¿Qué tal la ves con respecto al tamaño? No, el primo va adelante. Creo. La del medio es el primo. A ver, esa. ¿De qué manera las marcamos? ¿Con qué cucharilla, Néstor? ¿Qué? La rojita. Casi negra. Ya se levantó, ¿ah? Ya se levantó el primo. Ya les ha dado suficiente ventaja. Johnny, una captura. El primo, dos. Don Pedro y yo, cero. Néstor, una. Estamos cambiando el premio. Ya no va a ser a la mayor, a la más grande captura, sino al que saque más. Y hasta el momento va ganando el primo. ¿Ustedes creen que ya debería llevar estas truchas para que las cocine? Hay cuatro. Dos más. Ya. Mi revancha. Ay, maleza. Bastante maleza. La quinta captura. Ahí está. Primo, nos sigues ganando, pero nos acercamos, primo, nos acercamos. Se ha enganchado bien.
captura fue con esta Aglia número 4. Ah, bonito color. Allá Johnny acaba de sacar su segunda trucha. Entonces ya va igualándose Johnny con el primo, 2-2. Nosotros todavía no vamos a ir allá. Buena Johnny. Nosotros vamos a ir a dejar estas truchas a la mamita de Néstor para que las cocine, pero queremos asegurar una trucha más. Después vamos a ir para ese sector de allá, pero antes de ir queremos asegurar una trucha más, porque si no, no va a alcanzar la trucha. Johnny y el primo ya van igualando. ¡Uy! ¡Ay, Johnny tiene una! Johnny ya tiene tres. ¡Johnny! Se le ha escapado. Se le ha escapado a Johnny. ¿Sí, señor Pedro? ¿Le ha picado? ¿A usted? Le he dejado, no le he recogido. Seguía jaloneando y le he recogido a poco y a poco y ¿me escuchará? Bueno, Johnny se le acaba de escapar su tercera. No queremos hacer mucha bulla. Está saltando la trucha, ¿viste? Ahí está, mira, mira. La tercera, ahí está la tercera, miren, miren, miren cómo salta. Ya, ¿cómo está Evo, ya? Creo que se escapó. Creo. No, ahí viene. Este es más grande. Ahí está, mi segunda trucha. Bueno, yo no participo del torneo, ¿verdad? Ahora que me acuerdo. Ahí está. Ya, entonces ustedes pueden ir avanzando y yo voy a dejar las truchas allá. Amigos, mi segunda trucha con esta cuchara multicolor verde limón. ¿Tienes? Acá está, amigos, mi trucha asesina. Digo, mi cuchara asesina. Ya. Voy a dejar esto, ¿ya? Nos vemos allá. Ay, primo, tres nomás. ¿De quiénes son esos dos? ¿De Johnny? ¿Los dos? Entonces, Johnny ya va cuánto. ¿Tú? ¿Dos? ¿Ya no vas a ir para allá? Yo he sacado dos también. Este ha sacado dos también, creo, en este. Todavía no ha sacado ni un. O ya le ha picado a don Pedro. Ya, amigos, voy a regresar allá al punto. Al balde sin ti, verdad, sí. Ay, mi canita. Acá se preparan para calar una red. ¿Y quién es el valiente que se mete? Acá se van a meter, amigos, usando esta cámara. ¿Cuál calan la malla y la dejan? Ah, y mañana recién la recogen. Ah. Cuidado con resbalar. Ya me resbaló ya. Todo esto estoy chorreando atrás. Parezco pato.
caña cuesta más. ¿Cómo arrojé? ¿Lo hice ya? Un dedito atrás, tres dedos adelante. Con este dedo agarras. ¿Por qué corre? Y esto abres. Si tú sueltas, se sale la línea, mira. Este es el seguro, entonces recoges. Cuando ya lo veas a cierta alturita, esto que esté acá a la altura de tu dedo, agarras, abres. Y arrojo. Entonces, cuando vas a soltar, recién sueltes el dedo, a mitad de camino. A ver. Pero tu mano, todo tiene que estar acá. Así es. Así, ¿no? Así. A ver, prueba. Siempre miras para atrás porque a veces hay niñitos o hay alguien de curioso. Y le enganchas la oreja. De ahí cierra y empieza a recoger. Ya no te pajareas con la mano ya. Cuidado, no recojas tan arriba porque a veces cuando la mariposa golpea ahí la caña. Sí. Más tarde en practicamos, capaz mañana te presto y caña tengo. Ahí está, mira. Ahí está, miren, he venido acá un ratito a dejar las truchas. ¡Y ole, papá! ¿Sabes qué me he acordado? Que me he olvidado de llevar el balde para hacer las truchas. Esta obra de ingeniería. Nada hacer pozos, ¿no? A ver, vamos a ver en cuánto van, en cuánto va el ranking. ¿En cuál piedrita? ¿Acá? Sí, por ahí. Por fin, don Pedro, creo que tiene uno. Ahí, don Pedro, con su primera trucha. Me han hecho correr. Primera del día. Buena. No, don Pedro, ¿qué tal? Primero. ¿Te has peleado? La primera vez así también sufrí la esencia del LP. ¿Qué cucharilla? ¿Una cucharilla roja oscura? Una roja, sí. ¿Le pico? Nada, me he olvidado seco. Me estaba trayendo, me embarraba una vaina. Sí. ¿Cómo está la comida? Está en el arroz. Pero he sacado yo una más allá y ya con eso hay como 9 truchas. O sea, uno para cada uno. Somos 10, somos 14. ¿Cuántas? ¿Cómo va el rate, el ranking, Pedro? No, Pedro, Néstor, ¿cómo? Johnny va adelante. Johnny, ¿cuántas vas? 5, ya, yo voy 3. Ya, ¿el primo se quedó en 2 también? Y Pedro está en 1, entonces. Mira, que entre la competición. El que saque más truchas se lleva una cucharilla número 4. Dorada. Hasta el momento Johnny es el que está ganando la cucharilla. Colisa va a saltar hasta el quinto piso.
Véngase con papito. Buena truchita. 5 a 4, Johnny. Ahí está. Y hace lance, sueltes el dedito. Cuando caiga, cierras este y empieza a recoger. Ahí está Néstor con su tercera. Yo voy a estar de capachero un rato. Sí, tú calculas más o menos en qué momento. Primero lánzalo suave nomás. Bien, le he cambiado. Cuidado. Le he cambiado a uno más grande. ¿Y al toque picado? No ha demorado, pero. O sea, le he cambiado el triple. Ajá. ¿Solo el triple o toda la cucharilla? Le he cambiado. Le he puesto un triple un poco más grande. Está bien. ¿Qué tal? ¿Te salió el lance? Está bien. Cuidado con lo que me engancha. Está bien, solo que cuando caiga, al toque cierras, al toque recoges, porque si no se va a enredar. A ver, yo voy a estar de árbitro un rato. De ahí la segunda de Don Pedro. Ven, Don Pedro. Oh, Don Pedro. Abrázela. Está bien. Me olvidé. Un besito. Y enganchó ahí te Don Pedro. Fue grande. Está más. Oye. Sí, sí, sí. 2 Don Pedro, 3 Néstor. 5 Johnny. 5 Johnny y 4 yo. 4 por favor. Johnny y su sexta captura. Johnny, justo cuando tengo la grabación, le pica. ¿Tú consigues con la misma cucharilla? Sí, sí. Mira la cucharilla de Johnny. Blanca con celeste. Ahí está. Sí. Ha picado lejos. Parece que nos han visto las caras. Estos están más feos. Ahí está. Casi me resbaló. Ya ha picado. Miren, ¿ah? Con todo el multi enrollado. No, se le ha enrollado el multi en el cuerpo. Chuta, ahora para desenganchar. Este no ha picado, se ha enmayado. Porque se ha desenganchado, mira. No, me vas a enrollar todo. La captura fue con este señuelo, el Meredith. De Babero Grandacio. Ay, me he hecho cansar esta vez. 6 a 5. Ya voy 5. Gracias, Meryl.
se me acaba de ir una casita en el primer lance, amigos. No pude grabar con este mino, surino ya. Lo único malo de estos minos es que sus triples son muy chiquititos y se desengancha rápido. Rayos. Vamos a volver a probar el mino. Surino ya. Este, mira. Bueno, este tipo de señuelitos pequeños es que no profundizan mucho, apenas 10 centímetros. Y hemos llegado a una zona que tiene bastante maleza. Y ha habido 3 picadas, una se ha escapado, 2. Hemos podido. ¿Sí? Ya, vámonos. Vamos, amigos, ya los muchachos están yendo y empezaba a llover. ¿Has visto cómo la cámara se empañó? Están comiendo todas. ¡Ya, Johnny! ¿Qué fue? 7. 7 a 6. Aprovecho, aprovecho. Están comiendo la rica trecha. Muchas gracias. Ahí está, gracias, miren. No hay nada más rico que comer lo que has pescado. Aprovecho, señor Pedro. Señor Pedro, él come con rocoto. Un racimo, eso no es tomate, amigo, eso es rocoto puro. Como manzana se lo come el rocoto. Bueno, amigos. Johnny es el que ha tenido... ¿Cuántas capturas? 6 capturas. 6 capturas. De ahí la ha seguido Néstor con 3. Con 3, ¿no? De ahí el señor Pedro ha igualado con el primo en 2. El campeón el día de hoy, Johnny. Yo he sacado 7, pero yo no entro al concurso. Para mañana los demás empiezan donde estaban. Él empieza en 2. No, él empieza en 3. Él empieza en 2. El primo empieza en 2. Johnny se va a 0 porque ya ganó su cucharilla. Así es que miren, mañana empiezan con ventaja. Con ventaja empiezan. Por otra cucharilla. Está bien. Está bien. Está dando ventaja, ¿eh? Ni se quedan después. Pues. Vamos a sacar la red. Vamos a sacar la malla.
Aprovecho, amigos, vamos a comer, de ahí bajamos porque ya son las 5 de la tarde, ya hoy se oscurece. Ya, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Hay una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren escuchar primero? Ya, la buena es que hay azúcar. ¡Yeah! ¿Sí? No, no. Ah, pensé que... No, pues yo pensé que esa era la buena. No. Ya, ¿cuál es la mala? Que no hay la llave de la puerta. Ay, chapa. Vamos a dormir abajo. Abajo vamos a dormir. Y la buena es que vamos a dormir juntos. ¿Dónde vas a dormir? Amigos, no se ve bien, pero vamos a dormir acá. En un colchón de paja. Muros de piedra. Y un colchón de paja. A la antigua, como debe ser. Lo único que vamos a hacer es tapar estos huecos para que no pase el frío en la mañana. Acá vamos a dormir. Amigos, y... el día se hizo noche y habitó entre nosotros. Miren, amigos, cómo hemos protegido la cama de pajita. Estamos bien acolchonados, ¿eh? Esperemos que no nos pase frío. Amigos, el campeón el día de hoy fue Johnny, que se ganó su cuchara. Bien ahí. Mañana le daré el premio porque ahorita ya está durmiendo también. Está ahí estivado. Así es que nos vemos mañana, amigos. Ya saben, si te gusta el video, el contenido, denle me gusta, compartan, comenten, amigos. Nos vemos mañana por el segundo día, la revancha. Nos vemos mañana. Néstor. Chao, hasta mañana. Cuídense. Chao, amigos. Chao. Están alpaquitas, corderitas. Se llama Kaiko, Kaiko, dile este. ¿Este por qué? Kaiko, es caprichoso, ve. Ahorita van a banear el video en internet, ¿no? Tenemos los nuevos y los nuevones que también van a pescar. La aventura continúa. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, cae uchita, ya parece que. What? A ver si van a hacer correr a 4700 metros del nivel del mar. Acá Néstor acaba de sacar su primera trucha. La mierda, cabeza. No se corre para acá, pa' allá. Ay, así es como se rompe la cámara. Yo creo que este es el ensayo. Así nos caemos. Amigos, vamos a ir acá como ganado. Con Néstor. Pero para vivir mejor. Claro, la para disfrutar de la aventura. Claro, como tiene que ser. Va a caer granizo, lluvia, así tenemos que disfrutar. ¿Esta es? No, es broma. ¿Qué va a salir? Es juego con mis sentimientos. Es un patero, es esto. Amigos, nos estamos acercando a las nubes. Vamos a pescar cerca de Kamisama. San Pedro, alista las cañas. Con San Pedro pescamos hoy. Mejor no digo porque después. Este tipo de señuelitos tienen un nado muy culebrítico. Y si les das tironcitos, platea muy bien. Vamos a ver cuántas truchas habrán salido ahí. Buena cantidad. ¡Oh, este es grande! Este es más grande que las de ayer, ¿eh? Es un pedo, es una captura. ¡Ya levántala! ¡Buena! Miren, amigos, estas son todas las capturas que han sacado Johnny y Néstor. Esto es solo de ellos dos. ¡Vámonos, cancha! ¡No! ¡Uy, Ponchito! ¡Está acá atrás! ¡No, ahora sí, siento en la nuca! Los golpes de la vida.